Le decía al comienzo del programa que íbamos a estar hablando con algunos emprendedores, nos iban a contar diferentes historias. Y ustedes saben que a partir de la pandemia se generaron nuevos proyectos, proyectos interesantes de distintos rubros, y específicamente algo que tuvo un crecimiento importante en la pandemia fue el rubro de la gastronomía, sobre todo con el delivery, que comenzó, por supuesto, a expandirse, luego el takeaway, bueno, diferentes formatos que se fueron expandiendo. Y uno de esos casos tiene que ver con un proyecto que justamente se desarrolla en el barrio en donde yo viví toda la vida, en Villa Devoto. Y bueno, lo vamos a saludar y nos va a contar un poco de qué se trata. Uno de los fundadores, uno de los socios, es Emiliano Meral, y ya lo estamos saludando. Emiliano, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, todo bárbaro, por suerte. Bueno, somos vecinos, de alguna manera. Entiendo que vos también vivís ahí en la zona. Sí, ahí te escuchaba que eras del barrio, así que sí, somos vecinos, ya que somos de acá de la zona. Uno de los motivos por los cuales Fellows está en Devoto es que somos los tres socios, personas de Devoto, de toda la vida, básicamente, y bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales nos hemos puesto el local en este barrio. Así Bueno, que, bueno. una característica que tiene Devoto y uno que, bueno, que ha vivido, les decía, toda la vida, casi 50 años en el barrio, es cómo se desarrolló, sobre todo en los últimos años y específicamente un poco después de la pandemia, el polo gastronómico de Villa Devoto. Y bueno, ustedes, por supuesto, con esa intención, también se ubicaron en el lugar. Sí, exactamente. La realidad es que el crecimiento de Devoto en lo que es todo lo que es gastronomía que se dio en los últimos años ha sido enorme. Me pasa que hablo permanentemente con personas tanto de Felo como del barrio y nos sucede que te pones a hacer cuentas para atrás y es en los últimos, te diría, 3 o 4 años, el crecimiento ha sido realmente exponencial. Así que, un poco tomando en cuenta lo que te decía al principio, que el local lo ubicamos en Devoto porque es nuestro barrio. También aprovechamos el viento de cola que viene trayendo esta gran explosión que hay de locales gastronómicos en el barrio en el cual estamos nosotros. Y contame un poco, bueno, yo decía que un poco esto se explotó, digamos, y comenzó a surgir a partir de la pandemia. Contá un poco cómo fue la historia de el surgimiento de Fellows, que entiendo que por ahora es un local, pero que la idea y me imagino que el plan de negocios de ustedes es continuar abriendo otros locales. Claro, bueno, en realidad te cuento, nosotros somos tres socios, como te decía, somos tres amigos de acá del barrio y del colegio de toda la vida, y un poco el surgimiento nace por mi parte, ya que yo soy de los tres, soy el gastronómico, yo soy estudié cocina y además estoy, digamos, tengo un gusto por la cocina desde hace muchísimos años, y luego de estudiar cocina trabajé en restaurantes, tuve como una pequeña carrera dentro de lo que es el mundo de la gastronomía. Y después de eso, de trabajar para terceros, yo tuve un emprendimiento que la verdad que le estaba yendo muy bien, que tenía que ver con lo que era hacer eventos y caterings, y hacíamos eventos en casas y hacíamos eventos para empresas, y nos estaba yendo muy bien. Y en ese es el momento en el que explota la pandemia. Entonces, toda la parte de eventos, naturalmente, fue una de los rubros más golpeados. Entonces, bueno, en ese momento yo me encuentro con la cocina que yo utilizaba de producción, que era una cocina que la teníamos armada en el quincho de la casa de mis padres, con mi socia y eventualmente con algunos empleados que trabajaban con nosotros para casos muy puntuales. Y de un momento para el otro teníamos todas las instalaciones armadas y yo ya no tenía, digamos, trabajo. Así que, bueno, durante el tiempo de la pandemia, una de las cosas que yo me encargué de hacer, ya sin mi socia, porque ella tuvo que buscar, digamos, también una alternativa por otro lado, fue decir, ok, ¿qué hago con todo esto que tengo montado? Y en ese momento hubo un auge muy grande de los deliveries de hamburguesas. Yo hasta ese momento era un gran consumidor de hamburguesas, pero nunca lo había pensado como modelo de negocio. Pero bueno, de repente, por una cuestión de necesidad, dije, ok, tengo todo armado,
la gente está consumiendo este producto, hagamos una prueba. Y así fue que estuve un año y medio, desde, te diría, mayo del año 20, del 2020, la pandemia fue diciembre del 19, o sea, yo me tomé unos meses como para desarrollar el producto, pensarlo, hacer pruebas y demás. Y desde mayo del 2020 hasta, te diría, junio del 2021, un año y un poquitito, estuve haciendo todo lo que hoy hacía yo solo. Tenía mis clientes, les ofrecía semanalmente qué comprarme, les tomaba los pedidos, hacía las compras, hacía la producción, elaboraba la comida, cocinaba en el momento, armaba mis paquetes de hamburguesas cerrados con papel térmico, los metía en unas heladeritas grandes, los cargaba todos en el auto y repartía. Y así, ajá, bueno, fue como fui armando y desarrollando un poco todo lo que era, digamos, la dinámica del trabajo, de cómo es hacer una hamburguesa, desde el momento de, como te digo, de venderla, comprarla, hacer la producción y demás. Bueno, llegó un momento en que el producto le iba muy bien, y dos amigos míos, con intenciones también de explotar un poco, de hacer algo en realidad, de tener un proyecto ya propio, ellos tienen trabajos por su cuenta también, nos juntamos, charlamos y dijimos, bueno, ¿qué pasa si agarramos el producto que estaba haciendo yo y lo llevábamos a un local a la calle? Y así fue donde nació, digamos, el proyecto de Fellows. Y contame, porque digo, por un lado, por supuesto, ustedes tienen como los referentes del fast food, que son las grandes cadenas, la podemos nombrar, McDonald's, Burger King, uh-huh, la irrupción, digamos, importante que ha tenido Mostaza, digamos, como cadena nacional. Ustedes, por supuesto, me imagino que buscan diferenciarse un poco de ese tipo de modelo de negocios. Digo, ¿qué es lo que buscaron? ¿Buscaron algo más con perfil más estadounidense? Sí, sí. Contame un poco Entiendo el punto, y en realidad el tema del estadounidense está como permanentemente dando vueltas, lo cual a mí no me molesta en absoluto, pero claro, la realidad es que es una cuestión natural. O sea, la hamburguesa en su máximo esplendor y desarrollo está en Estados Unidos. Más allá de que hay muchos países como la Argentina, que claramente ha tenido un auge enorme de la hamburguesa, y se ha desarrollado una cultura de hamburguesa que hasta hace unos 5, 6, 7 años no existía. Pero imposible no pensar en hamburguesa sin tener que mirar a Estados Unidos. Entonces, la realidad es que nosotros, estudiando un poquito el mercado y estudiando un poquito lo que a nosotros nos gustaba y lo que ya habíamos consumido en algún viaje o en lo que sea, claro, nos dábamos cuenta que la Argentina tenía, por un lado, las cadenas que vos mencionás, que para nosotros son una especie de guía sobre cómo hay que hacer las cosas, porque por algo tienen el desarrollo que tienen en los años que tienen. Y por otro lado teníamos las hamburgueserías artesanales. Y nos dábamos cuenta, o nos damos cuenta, que todas las hamburgueserías artesanales que han surgido tienen un fuerte, digamos, una fuerte impronta relacionada con los bares. Con los bares, con la noche, con salir a tomar una cerveza y demás. Nosotros lo que detectábamos es que en Estados Unidos hay un intermedio de marcas que tienen un producto artesanal, por decirlo de alguna manera, que se hace en el momento, que se hace a la vista del cliente, que trabaja con productos, digamos, no congelados, con vegetales frescos y demás, y al mismo tiempo tiene la funcionalidad de una cadena. Están abiertos de día, tienen colores súper claros, es como que invitan a que vaya a comer una familia o que vaya a comer un trabajador que está haciendo, no sé, una recorrida por la calle y frena, se come una hamburguesa y sigue. Entonces dijimos, ese es el nicho que en la Argentina no está desarrollado, y si está desarrollado, no está tan desarrollado. Entonces quisimos meternos por ahí. Ese es el segmento, digamos. Exactamente. Entonces, de ese tipo de cadenas. Por ejemplo, estamos hablando de, no sé, para los que fueron a Estados Unidos, seguramente la conozcan, Shake Shack, por ejemplo. Shake Shack lo que tiene es, claro, un producto que, si bien cumple con todo esto que yo te estoy mencionando, tiene un mensaje un poquito más elaborado, más refinado, los locales son más... más fancy, le dicen ellos, más elegante. Nosotros, por ejemplo, hay dos cadenas de Estados Unidos, una que se encuentra en la costa oeste, que se llama In-N-Out, tal vez alguno que conozca de Estados Unidos y de la cultura hamburguesera lo conozca, y otro que tiene un poquito más de conocimiento, porque es más masivo, está en todo Estados Unidos, y creo que incluso está en Europa y en algunos países de Latinoamérica, se llama Five Guys. Tanto In-N-Out como Five Guys son dos cadenas que, si bien son cadenas, el producto se hace en el momento, a la vista, de todo el mundo, fresco y demás. Entonces, ese es el segmento que quisimos abarcar, y ese es el producto que nosotros ofrecemos.
Y contame, bueno, están con este, decían, este local en Villa Devoto, y la idea que a partir de ahora que es seguir buscando alguna locación. Sí, naturalmente nosotros... ¿En qué momento están en ese sentido? Claro, a ver, naturalmente iniciamos hace, como te digo, 1 año y 3 meses, y el local obviamente está funcionando, pero desde cero, no tiene como una espalda o una comparativa, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo está pasando por primera vez. Todos los números y proyecciones que estamos haciendo están siendo por primera vez. Entonces, un poco lo que hemos estado haciendo durante este año y medio es medir un poquito si todo el proyecto nuestro coincidía con lo que teníamos pensado, que por suerte no solo coincide, sino que en muchos aspectos lo ha superado ampliamente. Estamos muy conformes con cómo funciona no solo la marca, sino también el producto. Hemos logrado desarrollar un producto que sale siempre igual, y eso, el que sabe de cocina sabe que realmente es muy difícil. Y ahora sí ya estamos parándonos en la posición de decir, ok, tendríamos que ampliar un poco más esto, porque obviamente cualquier negocio que quiere crecer, y más de este tipo de comida, necesita ampliar. Así que estamos armando lo que sería el desarrollo del plan de negocios, tanto para ampliarnos por nuestra parte, como para eventualmente, ya que hemos tenido varias personas que se acercaron a preguntar por las franquicias, tener sí un proyecto de franquicia ya armado, concreto, para que el día que una persona venga realmente con una oferta seria, nosotros tengamos algo para ofrecerle y que realmente tenga sentido. No, esto en Fellows nada lo hacemos así nomás, por decirlo de una manera, así que estamos haciendo pie para que el momento en que se dé eso, que esperemos que sea en los próximos meses o próximos, te diría, el transcurso de año que viene, poder tenerlo lo más armado, completo y controlado y organizado posible. Y contame, más allá que obviamente el core business es la hamburguesa, digo, ¿qué otro tipo de producto ofrecen que bueno, vos ves que tiene buena aceptación? Bueno, nosotros al ser un local de comida rápida, más allá de eso, obviamente somos una hamburguesería, es rápidamente el rubro que ocupamos, nosotros nos gusta decir que somos un local de comida rápida, y como comida rápida y como todos estos locales que venden este tipo de comida, estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, y en el transcurso del día tenemos para ofrecer desayunos, almuerzos, meriendas, bueno, obviamente cena, que es la misma comida del almuerzo, que es todo lo que sería el menú de las hamburguesas y demás, y también nosotros lo que hicimos fue incorporar la máquina de helado soft, el típico conito o sunda de la cadena de comida rápida, que bueno, es algo que hoy por hoy, si no sos una cadena de comida rápida, es muy difícil que lo encuentres, y nosotros hemos tratado de abarcar absolutamente todos esos segmentos dentro del negocio, como para poder tener una oferta completa desde la mañana hasta la noche. Con lo cual, cualquier persona que se acerque a Fellows un día, por ejemplo, por la mañana, puede tomarse un café, comerse una media luna, un muffin de chocolate, un pan de chocolate, tenemos una línea de cafés fríos, al mismo tiempo tenemos desarrollado la línea de frappés, y otro producto muy, muy característico de Fellows es que hemos desarrollado, de la mano de los helados que nosotros servimos, una línea de milkshakes. Ha habido una gran ola de tendencia, de moda, de la mano de los influencers o instagramers o entendidos del tema o quienes marcan la tendencia hoy en día, que dieron a conocer lo que es el consumo de milkshakes en Estados Unidos, incluso en estas cadenas que yo te mencionaba, es un producto que se consume mucho, y bueno, nosotros hemos desarrollado nuestra línea también de milkshakes, así que el local es bastante surtido lo que tiene para ofrecer en cualquier momento del día. Emiliano, lo último que te pregunto, estaba viendo algunas fotos, o por lo menos del local que tienen, que es un local con no tantas mesas, digo, la idea es, el formato de negocios, el modelo es tener locales con pocos cubiertos y apuntar más a lo que es el takeaway o el delivery, o digo, puede haber formatos a lo mejor con locales un poco más grandes. Mira, honestamente, volviendo un poco a la primera parte de lo que me preguntabas, nosotros abrimos este local para poner, digamos, en funcionamiento una idea que salía de un pincho o una taza. Entonces, iniciamos con este local que creíamos que para poder desarrollar la marca iba a estar bien, y de hecho así nos lo está demostrando. Obviamente que si el día de mañana hay una propuesta o nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de agarrar un local más grande, no habría ningún problema en hacerlo. Pero la dinámica nuestra de trabajo es que la gente, como te digo,
pase a comer, una familia venga, coma, siga, o una persona que está trabajando, frena, come. ¿Sí? Entonces, la realidad es que tenemos un producto de una demanda, digamos, de servicio muy rápido, y la gente por lo general viene, come, sigue de largo. Con lo cual, tenemos actualmente nosotros 20 sillas, o sea, 20 puestos entre sillas, barras y demás. Es cierto lo que decís, que hay mucho delivery, mucho takeaway, pero el tamaño que tiene nuestro local tiene que ver más que nada con una cuestión experimental, de decir, bueno, claro, este va a ser nuestro local, este es nuestro concepto, esta es nuestra marca, y de aquí en adelante alternativas puede haber para un local. Eso es lo lindo que tiene Felo, o sea, Felo puede vender desde una ventana y hacer tipo un automat, claro, ya que mencionamos a las grandes marcas, o puede vender con un salón enorme, como si fuese el patio de comida de un shopping. Entonces, eso es lo bueno, la versatilidad que tiene la comida rápida, el fast food, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Bueno, te agradecemos mucho, Emiliano, bueno, te felicitamos también, seguramente en algún momento vamos a dar una vuelta por ahí, por el local, para conocer un poco las hamburguesas, así que muchísimas gracias por esto que nos contaste, te mandamos un saludo y seguramente en algún momento vamos a volver a charlar. Cómo no, Gustavo, los esperamos cuando quieran, son más que bienvenidos en Felos, déjame pasar la dirección, es Chivilcoy 3312 en el barrio de Devoto, así que más que bienvenidos cuando quieran, los esperamos por el local y muchas gracias por el espacio. No, por favor, te mando un abrazo. Gracias, que tengas buen día. Fue Emiliano Meral, socio fundador de Felos.